del tórax, capítulo occidental norte, estamos en reuniones académicas mensuales y esperamos el día de hoy la presentación de casos. Está a cargo del Hospital Pablo Tobón Uribe. Una discusión, la idea es que todos van a tener sus cámaras y sus micrófonos cerrados hasta que termine la presentación. Vamos a empezar con el doctor Andrés Serrate, le damos la bienvenida y le agradecemos su parte en esta conferencia. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, buenas noches para todos, muchas gracias por la participación. ¿Me están oyendo? ¿Estamos bien? Perfecto, doctor. Listo. Bueno. Vamos a presentar un caso en Estados Unidos, en Salt Lake City, desde hace unos 5 años. Su ocupación actual es chef, previamente tiene raíces y a venta de vehículos, apenas es chef desde hace unos 4 o 5 años. Dentro de sus antecedentes personales, en el año 2014, por una hepatitis autoinmune que se diagnosticó con biopsia hepática y recibió mente. Previo a esto había tenido una hepatitis A también confirmada, estuvo en tratamiento con sertralina y clonazepam, pero ya había suspendido ese tratamiento hacía unos años atrás. Estudios gastrointestinales, ha tenido dos episodios de sinusitis aguda manejada con médicos, cirugía de menisco de la rodilla izquierda y una apendicectomía. El paciente no tiene, venía o ingresó o llegó al servicio de consulta externa en neumología del hospital en enero de este año, entre 1 año y medio y 2 años de tos seca. Él mencionaba que se precipitaba con las temperaturas extremas, como es chef, exposición muy frecuente a las parrillas, y dice que cuando tenía exposición prolongada, o cuando pasaba rápidamente de calor a frío, tenía sus episodios y que a veces le duraban varios días. En varias ocasiones menciona que le habían hecho unos estudios básicos de radiografías, laboratorio, y en un par de ocasiones le habían mencionado que había algo de infección y le habían dado tratamiento con antibióticos. Antecedentes de expectoración hemoptóica que no era claro o no era del todo claro si era más bien epistaxis, durante los que había tenido 4 episodios aislados aproximadamente, venía perdiendo peso en los últimos, además obstrucción nasal y estornudos, síntomas muy, muy alérgicos. De antecedentes ocupacionales, mencionaba que había estado expuesto hasta hace unos pocos meses a ambientes húmedos oscuros porque se había dedicado en ocasiones a hacer remodelación de casas antiguas. De otros estudios tenía un TAC de senos paranasales de diciembre del 2018 que mostraba una sinusitis esfenoidal bilateral y una radiografía de tórax de diciembre del 2018, que es esta, que no tenía ningún hallazgo patológico, digamos, muy, había sido normal. Este paciente, debido a que no encontraba solución de su problema en su ciudad de residencia, decidió desplazarse acá. Inicialmente consultó en otra institución. Él reside o su reside en el oriente antioqueño, entonces estaba en el área rural, consultó donde le quedaba más cerca, básicamente normales, con un hemograma normal, con una PCR normal, un perfil hepático normal, no había tenido síntomas sugestivos de reactivación de su hepatitis autoinmune, tenía un estudio de VIH negativo y le habían hecho esta tomografía que voy a tratar de pasarla acá lentamente. Solamente tengo acá la ventana de pulmón. En la ventana de mediastino no se veían adenopatías ni se veía ninguna alteración importante en la pared torácica. Y aquí en el parénquima pulmonar se veía básicamente entonces algunas lesiones cavitadas, perdón, como esta que se ve en el pulmón izquierdo en el lóbulo superior adyacente a la cesura,
Esas lesiones cavitadas tenían algo de vidrio esmerilado alrededor. Las paredes eran delgadas, en algunas áreas se veían unas paredes un poco más gruesas y se veían, aquí se ven algunas lesiones cavitadas adicionales, en otras áreas se veían más como unas bandas pleuroparenquimatosas, igualmente con algo de infiltrados en vidrio esmerilado alrededor de todos esos tractos. Y unas en el pulmón derecho, en el lóbulo inferior, algunas otras lesiones cavitadas, pero de menor tamaño. El paciente entonces le habían hecho en otra institución estudios en esputo, tenía unas baciloscopias, una PCR para Mycobacterium tuberculosis negativa, un KOH negativo, tenía pendiente unos resultados para ese entonces de los cultivos de micosis profunda y de micobacterias. Le realizaron una broncoscopia que en los hallazgos mencionaban una endobronquitis izquierda. Le hicieron adicionalmente un TAC de senos paranasales que la conclusión era una sinopatía inflamatoria crónica maxiloetmoidal y una hipertrofia de cornetes. El examen físico era básicamente un examen físico normal, unos signos vitales normales, el paciente se veía en una buena condición, no se veía, a pesar del antecedente de pérdida de peso, no se veía en una condición caquéctica ni mucho menos, en el cuello no había ninguna alteración, la auscultación cardiopulmonar era normal, tampoco había hallazgos patológicos en las extremidades ni en la piel. Dentro de los hallazgos de laboratorio, entonces, que se solicitaron, del lavado broncoalveolar, todo dio, la parte microbiológica dio negativa, tenía una velocidad de sedimentación globular, digamos, entre normal o ligeramente aumentada, una proteína C reactiva normal, se hizo un estudio de ANCAS, por las cavitaciones que fue negativo, se pidió igualmente un antígeno urinario de histoplasma y un antígeno galactomarán sérico que fueron negativos. Y se decidió entonces realizar cirugía, hacer una aloectomía segmentaria con fines diagnósticos. Los hallazgos intraoperatorios fueron algo de adherencias pleurales en el pulmón izquierdo, obviamente, principalmente al lóbulo superior, y la cavitación que se veía, que se encontraba, se veía de paredes delgadas y al hacer un corte del espécimen había un contenido chocolatoso denso, como muy sugestivo de un compromiso infeccioso, que era la impresión diagnóstica digamos inicial que se tenía en el paciente, ya que tenía los ANCAS negativos. Se hizo entonces una resección con sutura mecánica, sin complicaciones. Los exámenes microbiológicos de esa muestra fueron negativos. Esta es una radiografía al día siguiente de la cirugía, donde se ve un neumotórax muy pequeño residual, el tubo de tórax en su posición, el pulmón sin signos de acumulación de líquido o de hemotórax, había tenido un drenaje bajo como de unos 200 centímetros cúbicos y el tubo se retiró al día siguiente sin ninguna complicación. El resultado definitivo de la patología fue, describía unas áreas de necrosis hemorrágica con organización y fibrosis a su alrededor, estigmas de hemorragia por la presencia de hemosiderófagos intraalveolares, algunos focos de neumonía en organización, no había vasculitis, no había granulomas, porque obviamente había la sospecha pues, previa también de granulomatosis con poliangeitis, no había hongos, ni parásitos, ni cambios citopáticos virales. Se decidió entonces con esto hacer un manejo expectante con el paciente, vigilar los síntomas, no hubo un diagnóstico específico ni para enfermedad, digamos, crónica, ni para patologías infecciosas.
Quedamos a la espera de los resultados de los cultivos de micosis y de tuberculosis. El paciente fue valorado por otras especialidades, por otorrinolaringología, por sus episodios de sinusitis. El concepto fue que había una rinosinusitis crónica, se le ordenó esteroide nasal y antihistamínico oral, sugirió que lo vieran de alergología también fue valorado, el diagnóstico fue una rinoconjuntivitis persistente moderada grave, se manejó con olopatadina oftálmica y se solicitó un prick test. Fue valorado por gastroenterología, quien hizo un diagnóstico de reflujo gastroesofágico después de hacer una endoscopia digestiva, una pHimetría y una impedanciometría. El paciente, mientras estaba en su espera de hacerse la tomografía control, reingresó por urgencias del hospital. Venía presentando en las 2 semanas previas un aumento de sus episodios de tos, ahora con expectoración hialina más que una tos seca, y también algo de disnea. Esto se había empeorado en los últimos 3 días con episodios más fuertes de disnea que se empezaron a acompañar de dolor pleurítico derecho. El paciente tenía signos vitales normales al ingreso, a la auscultación pulmonar derecha había una hipoventilación y se hizo una nueva tomografía, o más bien el paciente ya llegó al hospital con una tomografía que era básicamente la tomografía de control que tenía solicitada, pero que debido a la exacerbación de los síntomas el paciente se la hizo antes. Y en esa tomografía se veía entonces un neumotoras derecho, es decir, un neumotoras contralateral al sitio en donde se hizo la cirugía, que fue el pulmón izquierdo. Aquí se ve, pues, digamos, la sutura mecánica sobre el lóbulo superior izquierdo adyacente a la cisura en el área en donde se resecó. Se veía como una aparición de unas nuevas lesiones cavitadas en el pulmón derecho con una lesión mayor, que es la que se ve en este momento, que no estaba presente ni siquiera más pequeña en los estudios previos. El primer estudio era del 4 de enero, esto era aproximadamente del 10 a 12 de marzo, algo así. Se veía algo de hidrotórax y digamos que los infiltrados en vidrio esmerilado y los tractos pleurales todavía se veían, no habían cambiado mucho y se veía algo de empeoramiento, principalmente hacia el lóbulo inferior izquierdo. Después de esta tomografía se hizo una radiografía de control al día siguiente para determinar si había necesidad de hacer algo adicional. Con ese neumotórax aquí se veía que todavía persistía una línea de neumotórax o que no se había resuelto de forma favorable y se ve un nivel hidroaéreo, pues, de un hidroneumotórax. Se discutió entonces con neumología y con medicina interna, quienes habían tratado previamente el caso del paciente en la hospitalización anterior. Y dado que no había un diagnóstico específico aún y que había una progresión rápida con aparición de unas lesiones en el pulmón contralateral y que eran las que, digamos, habían ocasionado la complicación del neumotórax, se decidió realizar nuevamente. Primero se solicitó una broncoscopia, que los hallazgos eran endoscópicos, eran normales. Se hizo un lavado broncoalveolar tanto en el lóbulo inferior izquierdo, que era donde se veía mayor empeoramiento, como en el lóbulo inferior derecho. Se hicieron múltiples estudios de microbiología en ambas muestras para bacterias, hongos, micobacterias, PCR para micobacterias y para micobacterium tuberculosis, PCR para neumonía, búsqueda de parásitos, galactomanan en el lavado broncoalveolar y estudios de patología que, pues, digamos, en ese momento estaban pendientes, pero se decidió realizar una nueva resección pulmonar en cuña en el pulmón derecho, en la lesión que posiblemente
generó el neumotórax, y para asegurar pues un adecuado diagnóstico. Los hallazgos eran parecidos a los de la cirugía anterior. Había más que un nódulo, era una cavitación de 5 centímetros aproximadamente en el lóbulo superior derecho. Llamaba la atención era que el contenido era muy hemorrágico. En la primera cirugía el contenido era muy chocolatoso, en esta en cambio era muy hemorrágico. Esta es la muestra de ese nódulo que se veía dominante en la tomografía del lóbulo superior, y esta es una cuña de una lesión similar que se veía en el lóbulo inferior izquierdo. Aquí se ve más el contenido hemorrágico de la lesión. En esta que es del lóbulo inferior sí se ve de pronto un poco más clara la lesión cavitada y las paredes de esa lesión. Esta es una radiografía posoperatoria en donde había una adecuada reexpansión pulmonar. En muchos de estos casos de neumotórax espontáneo o secundario se pueden hacer procedimientos para disminuir el riesgo de recidivas como pleurodesis, pero en este paciente que no tenía un diagnóstico claro, no se hizo sin saber pues, cuál iba a ser la evolución. Los estudios de estas muestras quirúrgicas entonces, de la parte de microbiología de los tejidos fueron todos negativos, de la parte de microbiología del lavado broncoalveolar y el cepillado que se había hecho previamente también fueron negativos, adicionalmente se hizo un film array que fue negativo y se solicitó un perfil inmunológico para tratar de caracterizar un poco mejor el cuadro del paciente. El resultado definitivo de la patología mencionaba extensa hemorragia con zonas de necrosis y extensas zonas de neumonía en organización en ambas lesiones, tanto en la del lóbulo superior, que era mucho más grande, como en la del lóbulo inferior. Dentro de los comentarios de patología mencionan entonces que no se observa el cuadro histológico típico de una granulomatosis con poliangiitis. Sin embargo, ante la presencia de una extensa hemorragia con hemosiderófagos y algunas zonas de necrosis, se favorecería un cuadro de vasculitis, que era básicamente lo que se quería determinar, si había vasculitis o no había vasculitis y si había o no había granulomas. En la biopsia previa no había granulomas, en esta tampoco. Y menciona patología, que hay variedades poco comunes de granulomatosis con poliangiitis, en donde puede predominar un cuadro de neumonía en organización like y la variante de hemorragia alveolar con capilaritis. Con estos datos entonces se hizo un diagnóstico presuntivo, a pesar de que faltaban ciertas características de patología que suelen ser determinantes de una granulomatosis con poliangiitis, con compromiso pulmonar único, a pesar de que el paciente había tenido episodios de sinusitis, no se consideró que pudieran corresponder. Otra posibilidad era la poliangiitis microscópica, una hemosiderosis pulmonar idiopática, pero igualmente no correspondían los hallazgos ni de las imágenes ni de la patología. El caso se envió a revisión de casos de patología a la Clínica Mayo por un convenio que hay del hospital. El paciente fue remitido a reumatología. Se inició un tratamiento de prednisolona 60 miligramos al día de metotrexate. Con esto fue remitido a reumatología, quien cambió el metotrexate por ciclofosfamida. Se le están dando ciclos mensuales, lleva 2 aproximadamente el paciente, y se hizo una tomografía control, que es de reciente, del 20 de abril, en donde muestra que hay una mejoría importante de las lesiones. El paciente clínicamente también está mejor. Mejoró su cuadro de tos, mejoró su cuadro de disnea. Aquí se ven, digamos, cicatrices de las áreas de resección con sutura mecánica. Han mejorado las lesiones cavitadas. Igualmente, las áreas de vidrio esmerilado persiste algo, pero también han disminuido y el paciente está mucho mejor. Muchas gracias.
Hacemos preguntas en este momento, esperamos, aclaramos alguna duda. Gracias, Andrés. Pues si quieres podemos dar unos 10 minuticos de preguntas, ya que tú haces la observación y posteriormente entras a hacer la discusión del caso. Si alguien tiene preguntas, para que por favor nos las haga saber a través del chat o levantando la mano, por favor. Andrés, te hago esta pregunta. ¿Qué tan frecuente es ver los pacientes con vasculitis y con marcadores serológicos negativos? No sé si de pronto ustedes, pues en la parte de neumología o Clara nos puede dar una manito también, porque obviamente pues yo soy cirujano. Pero no sabría pues responder realmente esa pregunta. Por acá veo también si los ángeles los hicieron por inmunofluorescencia. Y Elisa, yo no estoy seguro pues de, o no sé la respuesta, pues mejor dicho, ni conozco el detalle. Clara, ¿nos quiere ayudar, por favor? Sí, los ANCA se hicieron por ambos métodos. Inicialmente, cuando él consulta a la primera institución que hace la primera broncoscopia, se hacen los ANCA por ELISA, y en la segunda hospitalización, pues que fue la primera en el Hospital Pablo Tobón, vuelve y se repite, ya se pide por inmunofluorescencia indirecta. Las dos veces los ANCA salieron negativos. Hay casos de granulomatosis con poliangiitis, como es, digamos, que la principal sospecha de este paciente, donde hay un porcentaje de pacientes que es alrededor del 30% que pueden tener ANCAS negativos. Y pues evidentemente si son por IFI aumenta un poco más la sensibilidad del diagnóstico, pero puede suceder como pensamos que está sucediendo en el caso de este caballero. En la revisión de la patología de la clínica Mayo, ¿ya tenemos la confirmación de que se trata de una vasculitis o todavía estamos pendientes? No, todavía está pendiente, eso está en este momento en proceso y ha estado, digamos, un poco demorado también, pues, digamos, por toda la contingencia COVID, pero eso está en proceso, aún no han dado respuesta del caso. Porque es interesante dentro del enfoque diagnóstico de estos pacientes hablar sobre las lesiones nodulares cavitadas diferentes de enfermedades infecciosas. O sea, veo que ustedes hicieron toda la aproximación diagnóstica para enfermedades infecciosas inicialmente y el paciente aparentemente no tenía ninguna inmunosupresión o si tenía de base una inmunosupresión, que era su hepatitis autoinmune. Y se descartaron adecuadamente todas las patologías infecciosas, por lo cual entraría uno a pensar en otras probabilidades de lesiones nodulares cavitadas, como son las vasculitis, enfermedades también neoplásicas que se puedan cavitar. Sin embargo, el resultado de patología me parece que todavía no es concluyente a pesar de lo que dice el patólogo. Habría que esperar la revisión de la clínica Mayo a ver que nos confirme esta probabilidad diagnóstica. Una de las cosas interesantes es la respuesta que tiene el paciente, ¿cierto? De acuerdo. Hay una pregunta que dice que ¿qué los orientó a pensar en la probabilidad diagnóstica? ¿Fue parte clínica o fue la parte de patología lo que los orientó a pensar en esto?
Pues realmente ambas, pues desde el principio obviamente por las lesiones en vidrio esmerilado y las cavitaciones, y también por el antecedente de la actividad de remodelación de casas del paciente, había una sospecha importante de enfermedades infecciosas, a pesar de que él no venía con tratamiento activo de esteroides ni de azatioprina, hacía ya unos 4 años. Pero al no encontrar ningún hallazgo pues a favor de ningún patógeno, se cambió entonces y dentro de las probabilidades pues de las primeras está la granulomatosis con polangiitis. El doctor Andrés Caballero pregunta sobre la opinión de la patología de la clínica Mayo, pero todavía no la tenemos, doctor. No sé si usted quiere, doctor Andrés Caballero, hacer alguna anotación al respecto del caso. Bueno, veo que no hay más preguntas al respecto. ¿Tú vas a hacer alguna otra presentación, Andrés? O, no. Disculpa un minutico. Camilo, ¿le podemos dar audio al doctor Andrés Caballero? Doctor, tiene el audio activo. No sé por qué no tiene audio. Ya lo verificamos. Ya. Listo, doctor Caballero, está habilitado. Aló, sí, ahora sí. Listo. Ahora sí, ¿verdad? Sí, señor. Mi pregunta es porque estaba mirando que el diagnóstico es granulomatosis con poliangiitis, o sea, lo que antes se conocía como Wegener. Pero en la patología no veo que haya una reacción granulomatosa descrita. Eso estaría en contra del diagnóstico presuntivo que se tiene de granulomatosis más angiitis. Ese era el comentario que tenía. Lo otro es la mayoría de estos pacientes son ANCA-PR3 positivo, ¿no? Los que tienen granulomatosis y poliangiitis. Y un gran porcentaje de esos pacientes tiene compromiso renal, si no estoy mal. Y todo esto falta en este caso. Ese era mi comentario. Sí, doctor, esas son las inquietudes y por eso yo preguntaba al comienzo la probabilidad también de este tipo de patologías con ANCAS negativo y que realmente en la patología no está el cuadro típico de lo que es una vasculitis. Y por eso también preguntábamos sobre el diagnóstico o la revisión de la clínica Mayo. Esas son cosas que le quedan a uno de duda para decir con certeza de que ese es el diagnóstico. Sin embargo, la respuesta clínica que ha tenido el paciente también ha sido muy buena por lo que comenta Andrés. Entonces, yo pienso que todavía nos quedarían faltando criterios para decidir que realmente es una vasculitis. No sé, Andrés, ¿qué piensas? Ese es el diagnóstico de trabajo, los tres hallazgos primordiales de la patología que son los granulomas, la vasculitis y la necrosis. Tal vez el que sí se encuentra pues, en las dos biopsias es la parte de necrosis, pero digamos, juntando todos los hallazgos y la clínica que ha tenido el paciente y la valoración, el concepto de reumatología también fue a favor de granulomatosis con poliangiitis y lo que menciona Franco de la respuesta clínica ha sido también
a favor. Obviamente no es un tratamiento específico para granulomatosis con poliangiitis, pero el paciente ha respondido y está mejorando. Andrés, hay otra pregunta en el chat que dice si se consideró la posibilidad de un infarto pulmonar cavitado. ¿Paciente tuvo angiotac, estudios para descartar embolismo pulmonar? No se tuvo, sin embargo el paciente no tenía síntomas sugestivos de tromboembolismo ni a ningún otro factor predisponente a trombosis venosas profundas o trastornos intrínsecos de la coagulación que lo sugirieran. Y es muy raro ver infartos cavitados múltiples, ¿cierto? Y con ese virus merilado, no es la imagen tampoco típica de un infarto, la imagen piramidal. Entonces, no fue dentro de los diagnósticos que se consideró primordialmente. Bueno, muchas gracias, Andrés. Vamos a continuar ahora con Clara Patricia García, es internista neumóloga, y nos va a presentar un caso, y después de la presentación de ella abrimos nuevamente discusión con respecto al caso que ella nos presente. Clara, bienvenida, muchas gracias. Esto se me pegó, segundo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias pues por la asistencia. El caso que les traigo sí es más un caso resuelto. Es un caso que es interesante porque no es muy frecuente y que deja algunas lecciones aprendidas pues como de este tipo de eventos que pueden suceder y que nos podemos encontrar pues como en la práctica clínica. Este sí tiene una pequeña revisión del tema al final. Entre el caso y la revisión les voy a permitir hacer los comentarios o las preguntas que me quieran hacer. Entonces, este caso lo voy a presentar yo y el doctor Andrés Mauricio Valencia, que junto con el doctor Carlos Mario González son los radiólogos que nos asisten en la mayoría de las lecturas de tórax y nos acompañan en todas las reuniones. En esta particular noche voy a permitir al doctor Andrés Mauricio hacer la intervención cuando se muestren las imágenes, sobre todo teniendo en cuenta pues que fue el radiólogo que se interconsultó directamente junto con el doctor Sergio Álvarez, que es un radiólogo intervencionista. Entonces, este es el caso de una mujer de 22 años. Ella es natural de Sincelejo y cuando empieza la enfermedad actual se encontraba en Sincelejo. Ella actualmente vive en Bello, es soltera y ya tiene un hijo y es ama de casa. Ingresó a la institución en febrero de este año. La enfermedad actual empieza en diciembre, cuando presenta un embarazo molar, y en Sincelejo lleva una laparotomía exploratoria extrainstitucional. Allí se encuentra pues que la laparotomía era por un embarazo molar, y desde el posoperatorio inmediato de la laparotomía, que nos pareció pues raro, como van a ver en la revisión de temas, que no se hubiera hecho curetaje directamente, sino laparotomía, empieza a presentar disnea. Es una disnea que en ese momento era una disnea leve, sin embargo tiene una calamidad doméstica y ella firma retiro voluntario, se va a la institución sin historia clínica, se va sin ningún dato y no tenemos ningún soporte pues, de lo que fue el control prenatal de ella de ese primer trimestre cuando le diagnostican el embarazo molar y tampoco recibió ningún tipo de manejo. Ella se va y empieza con una disnea que es progresiva hasta presentar una disnea del Medical Research Council modificada 3/4 durante los 2 meses que transcurren entre la laparotomía exploratoria y el momento que ingresa a la institución. Y ya dice que las 2 semanas antecediendo al ingreso al hospital, ya la disnea se presenta completamente en reposo, se acompaña de un dolor pleurítico derecho y se acompaña de una hemoptisis no masiva. Por esos motivos ingresa por urgencias. En el ingreso a urgencias se encuentra una señora que estaba taquicárdica, pero no tenía hipotensión, estaba muy hipoxémica y muy polipnéica, por lo cual requiere de una vez traslado a la unidad de cuidados intensivos desde su ingreso. A la revisión por sistemas, el único dato positivo era que tenía una pérdida de peso de 15 kilogramos en los últimos 2 meses, y como antecedentes personales, lo único que teníamos era que era alérgica al tramadol que le generaba un brote en la piel,
pero no tenía ningún antecedente patológico y dentro de sus antecedentes ginecobstétricos tenía dos embarazos, el molar y el vivo que tiene actualmente. El primer embarazo no tuvo ninguna complicación. No conocíamos ningún otro dato, como les dije, de sus controles prenatales, de las valoraciones de ginecología, nada. En el examen físico de urgencias presentaba la presión arterial, estaba conservada, no estaba hipotensa, estaba taquicárdica, estaba polipnéica y en cuanto a la escala de dolor, presentaba una escala visual análoga de dolor 3 sobre 10 por el dolor pleurítico y en la saturación de oxígeno saturaba adecuadamente con una fracción de inspirada, saturaba muy bajo para una fracción inspirada de oxígeno del 50%. Su índice de masa corporal actual era de sobrepeso, pero recuerden que ella venía perdiendo 15 kilogramos de peso en los últimos 2 meses, por lo cual lo más probable es que antes era una mujer obesa. Y en el examen clínico como tal, lo único que se describe es que hay un P2 mayor que una 2. Lo demás del examen físico estaba normal, la paciente estaba alerta, orientada, era con signos de dificultad respiratoria, pero no presentaba ningún otro hallazgo. Para ese momento, la impresión diagnóstica en urgencias es que esto se trataba de un tromboembolismo pulmonar agudo. El TEP se consideró por la escala de Wells como una probabilidad intermedia, se consideró de riesgo intermedio y no de alto riesgo de mortalidad, por lo que la paciente no presentaba criterios de choque, no estaba hipotensa, no estaba requiriendo soporte vasopresor, pero sí estaba requiriendo alta cantidad de oxígeno, por lo cual pues es trasladada a la UCI. Y aquí tenemos la primera radiografía de tórax, la cual pues voy a darle la palabra al doctor Andrés Mauricio Valencia, que nos acompañó durante todo el caso. Camilo. Ya, doctora, ya le estoy dando audio. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Tenemos esta radiografía de tórax portátil que se toma al inicio, donde vemos pues una silueta cardíaca aumentada de tamaño pese pues a la magnificación propia de la técnica. Vemos un aumento en la densidad de ambos emitoras de predominio derecho con mayor densidad lateral como signos de derrame pleural, pero además hay ocupación digamos mixta, intersticial y alveolar, pues que nos hacen pensar en que haya un edema pulmonar. Prominencia también de los cilios a expensas de las estructuras vasculares y sin ningún otro hallazgo pues, relevante. Gracias, doctor. Con esta radiografía de tórax, pues ya le toman unos paraclínicos adicionales. En el momento pues, que monté el caso clínico ya no encontré como el escaneo del electrocardiograma. Está descrito solamente como una taquicardia. Tenía función renal normal, se hace una troponina para la valoración del riesgo y esa troponina inicial es negativa, no se le hace peptido natriurético, tiene unos gases arteriales que para Medellín pues se considera una alcalosis, una alcalemia respiratoria con una hipoxemia y la PAFI estaba baja en 130, tenía una leve hiponatremia e hipocalemia. Y dentro del cuadro hemático tenía una hemoglobina de 10, pero por volúmenes corpusculares daba para una anemia normocítica normocrómica. La función de la coagulación estaba normal y tenía una elevación de las transaminasas, que se consideró pues, que era más, es más por falla cardíaca. Y aquí les vamos a mostrar el angiotac. Me permiten un momentico, voy a cambiar la pantalla. Y voy a dejar al doctor Andrés, yo la voy a pasar y si él voy a estar en silencio mientras el doctor si quiere opinar o primero se las paso todas. Un momento, por favor.
Bueno, entonces esta es la fase, pues la angiotomografía que se le hizo posteriormente a la paciente. En la ventana de mediastino vemos pues como hallazgo evidente pues irrelevante la presencia de un trombo hipodenso parcialmente cabalgado sobre la bifurcación de la arteria pulmonar que se va extendiendo a la rama izquierda y a la rama para el lóbulo inferior. También vemos como mucho más caudal, hay una ocupación distal de una rama subsegmentaria en el lóbulo inferior derecho hacia el segmento posterior y se ve una zona, ahí está viendo el trombo, y se ve una zona de ocupación alveolar distal a esta de menor atenuación que el componente atelectásico que vemos anterior asociado a un infarto pulmonar. Además, estamos viendo derrame pleural bilateral de predominio derecho y distribución libre. Vemos que el corazón tiene tamaño normal, que hay, no hay pues, signos indirectos de insuficiencia cardíaca derecha pues, o falla o de compromiso hemodinámico, aunque hay algo de rectificación ahí sutil del septo interventricular, pero no está bombado hacia la izquierda. Y si quiere miramos la ventana de parénquima pulmonar. Donde vemos básicamente pues engrosamiento de los septos interlobulillares y áreas de mayor densidad con atenuación de vidrio esmerilado que predominan en el pulmón derecho. Y algunas atelectasias subsegmentarias. Entonces, básicamente es un estudio pues, positivo para una embolia pulmonar aguda, central, lobar y segmentaria, sin signos indirectos de insuficiencia cardíaca derecha y con un infarto pulmonar establecido en el lóbulo inferior derecho, además de los signos de edema mixto pues, en fase intersticial y alveolar y derrame pleural de predominio derecho. Gracias, doctor. Voy a continuar con el caso. Estas imágenes, pues, las traía por si acaso íbamos a tener problemas técnicos. Les voy a dejar una inquietud que es importante que se observe aquí en el angiotac, pero ya digamos que de manera retrospectiva, que adicionalmente había como la impresión de que habían unos nódulos. Y que recuerden más o menos esta imagen donde se ve esta arteria adyacente a este bronquio, que tiene como estas imágenes un poco más nodulares y como distendidas, que es importante cuando les haga la parte de la revisión del tema. En cuanto a la realización del ecocardiograma, el ecocardiograma sí muestra, como dice el doctor, un aplanamiento del septum interventricular, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está conservada. Sin embargo, hay dilatación marcada del ventrículo y de la aurícula derecha con un TAPSE que está disminuido. Adicionalmente, vemos tanto en la válvula tricúspide como en la pulmonar la presencia de insuficiencia moderada, en la cual en la válvula pulmonar es bastante significativa. Y, en la arteria pulmonar vemos una velocidad de regurgitación que está en los 409 centímetros por segundo, por lo cual era muy probable que tuviera hipertensión pulmonar. Los ecocardiografistas anotan que definitivamente ven el tronco de la pulmonar con la imagen ecogénica móvil y adicionalmente pues, la que estaba ocluyendo la rama del pulmón izquierdo. Y hay un derrame pericárdico sin repercusión hemodinámica y adicionalmente la colapsabilidad de la vena cava inferior está disminuida como signos de hipertensión pulmonar definitivos. Aquí están pues como otros valores por si alguno quisiera ver algo adicional. Se las dejo un momentico. Y pues el gasto que se estimó en 3.3 litros. Con esto se concluye que tiene un tromboembolismo pulmonar agudo, con cor pulmonar e hipertensión pulmonar, con gran dilatación de la aurícula derecha, el derrame pericárdico sin repercusión hemodinámica y la función sistólica del ventrículo izquierdo parecía estar normal. Entonces, en este momento,
lo que se empezó en la discusión era si esta paciente se debía llevar a trombolisis sistémica a sus 22 años. La paciente, como les dije, en ningún momento presentó hipotensión. Todo el tiempo estuvo en la unidad de cuidados intensivos y lo que tenía era una limitación severa en la oxigenación. Dentro de los criterios, pues, o dentro de las contraindicaciones para trombolisis, evidentemente la paciente había tenido una cirugía que había sido la laparotomía porque ya no se había hecho, digamos que evacuación de la embarazo molar por vía de curetaje, sino por vía quirúrgica, y se consideró que ella tenía una contraindicación relativa para una trombolisis sistémica y que era un riesgo intermedio, no un riesgo alto, y por lo cual pues no la sometimos a trombolisis, se dejó en la UCI y la posibilidad era que si se ponía inestable pudiera ser necesario la tromboendarterectomía. Sin embargo, en nuestra institución, la parte de cirugía cardiovascular, normalmente hacemos remisión de esos pacientes a cardioid, donde es el grupo que tiene mayor experiencia en la ciudad. Entonces, digamos que no somos un centro que tiene mucha experiencia para tromboendarterectomía, pero se pensó que pudiera eventualmente ser necesaria esa posibilidad. Ay, perdón. Como les dije, se inicia soporte ventilatorio, requiere ventilación mecánica no invasiva con cánula de alto flujo, se hace anticoagulación con enoxaparina y en ese momento se solicita la valoración de neumología, de radiología intervencionista y de ginecología, que prácticamente llegamos todos en simultáneo a la unidad de cuidados intensivos. Y ya cuando nosotros evaluamos la paciente y los antecedentes y la historia clínica relatada, es cuando surge que esto no se trataba de una embolía pulmonar trombótica, sino que esto lo más probable era que correspondía a una embolía pulmonar no trombótica tipo trombotumoral a partir de un coriocarcinoma. Entonces el diagnóstico para confirmarlo requería la solicitud de hormona gonadotrópica coriónica beta y con estos, que los valores de ella 2 meses después de la evacuación estaban alrededor de 77.298 unidades internacionales, lo cual confirma el diagnóstico de que esto se trataba de una metástasis tumoral a partir de un coriocarcinoma. Si ustedes ven, yo les puse básicamente el primer valor con el que se hace la confirmación diagnóstica y el de 7 días después, y ven cómo la HCG continúa incrementando a pesar de que ella ya está evacuada del embarazo molar. Ese es un dato muy importante también en la revisión por sistemas, cómo los niveles persisten aumentando. Con esto, pues básicamente lo que les dije, la trombolisis definitivamente, si esto es una embolía pulmonar tumoral, es totalmente cuestionable. La tromboendarterectomía no se podía realizar en nuestra institución, pero tampoco tenía criterios de inestabilidad hemodinámica, solamente de hipoxemia. Y surge la duda si esto definitivamente nos comprometíamos con el diagnóstico de embolía pulmonar trombótica versus tumoral. Y surgía la duda sobre el mejor método que permitiera diferenciar un trombo tumoral versus un trombo no tumoral. Y es ahí donde pues, directamente participa el grupo de radiología y ellos sugieren que el mejor método para esto es la realización de un PET-CT. A pesar de la solicitud y de la orden hecha, no tuvimos una autorización por parte de su entidad de seguro. Ella tenía un subsidiado de otra ciudad y definitivamente nunca fue autorizado ese PET-CT, sin embargo, con los niveles de beta-HCG, para nosotros esto era confirmatorio de que una embolía pulmonar tumoral por encima de una embolía trombótica. De todas maneras, ella estuvo anticoagulada con enoxaparina durante todo este tiempo. Dentro de la evolución, hacemos un drenaje del derrame pleural derecho como mecanismo para liberar la restricción pulmonar, mejorar la mecánica ventilatoria y evitar que esta paciente progresara a falla respiratoria. El líquido pleural fue consistente con un exudado linfocitario, sin embargo, la citología fue realizada por la citopatóloga y es negativa para malignidad. Se hace como estudios de estadificación, el TAC de abdomen lo dispongo, sin embargo, el TAC de abdomen es completamente normal, una resonancia cerebral para buscar metástasis que es completamente normal, y la conclusión de nosotros o del grupo pues, del hospital es que esto se trataba de una neoplasia trofoblástica gestacional en un posible estadio 3 por el compromiso pulmonar sin documentar metástasis en otros sitios y se determina que tiene un score pronóstico menor a 7, lo cual hace que se inicie monoquimioterapia con intención curativa y se le inicia dactinomicina.
Y esta es como la última radiografía que hay, que es más o menos un mes después, esto es marzo, que todavía estaba necesitando unidad de cuidados especiales para el manejo, incluso fue necesario sacarla con oxígeno para la casa, pero ahí pueden ver pues que hay una mejoría sobre todo en la parte de los derrames pleurales. Sin embargo, ahí todavía persiste el crecimiento de cavidades cardíacas derechas y la paciente realmente pues por el evento quedó en una mala condición general. Aquí, antes de darles la revisión de tema, sí me gustaría que se abriera el micrófono para ver si tienen alguna pregunta específica del tema en este momento o del caso como tal, antes de darles la pequeña revisión de tema de este trombo o esta embolía no trombótica. Bueno, bienvenidos a la discusión. Los que quieran hacer preguntas, por favor. Yo veo aquí, hay una pregunta que dice que ¿por qué fue escogido el metotrexato para iniciar el tratamiento? Realmente la quimioterapia de ella que se eligió no fue, bueno, no sé si eso era del otro caso. Puede ser del otro caso porque el metotrexato también se utiliza en esta patología. Pero ella se le inició fue dactinomicina. La respuesta a los tratamientos que le empezaron, ¿cómo fue, Clara? Pues realmente cuando uno colocarla en anticoagulación no servía como en nada, no le mejoraba nada, fue como el tiempo, la evolución de la misma enfermedad, o sea, de la hipoxemia, la recuperación hemodinámica que se fue dando de manera lenta. Ella solamente ha asistido a un control estando pues con dactinomicina, que es en abril, la quimio se inició como a finales de febrero, principios de marzo, y por el momento es una paciente que todavía requiere oxígeno domiciliario. Por lo menos ecocardiográficamente ha mejorado, pero todavía no hay pues como una completa resolución de la falla de lo que parece ser una hipertensión pulmonar. Gustavo pregunta que si la paciente hubiese tenido colapso hemodinámico, hubiese tenido cabida la tromboendarterectomía. Y después de tu respuesta le damos audio al doctor Alejandro Londoño que quiere hacer una intervención. En las descripciones de casos, porque esto ya es una patología muy poco frecuente y siguen siendo solo reportes de casos, en los reportes de casos los pacientes, hay unos que se han llevado trombólisis, todos han fracasado con trombólisis evidentemente, y en los que se han llevado tromboendarterectomía es como mitad y mitad, hay unos que les ha ido bien pero han requerido incluso hasta ECMO y pues depende mucho es como de la respuesta a la quimio. Se supone que ella por los score pronósticos va a tener una respuesta buena a la quimioterapia, pero todavía es de tiempo, o sea, esto no es como una patología muy clara porque son muy poquitos pacientes los que tienen esto como para decirles como las tasas de éxito, pero probablemente pudiera estar indicada la embolectomía. O sea, si ella hubiera tenido colapso, yo creo que nos hubiéramos tenido que ir a hacerle una tromboendarterectomía por ese tumor en esa localización, pero realmente es una tasa de mortalidad casi la mitad bien, la mitad muere. Hola, buenas noches. Buenas noches, Clarita. Yo me acuerdo haber oído al doctor Maldonado de cuando de pronto veía a un paciente con un caso clínico parecido decir, yo ya estuve aquí. Y precisamente fue más o menos en el año 2000, allá en el Pablo Tobón Uribe, tuvimos una paciente joven, ya tenía 4 hijos y con el antecedente de un embarazo molar. Esa sí se le hizo curetaje, pero eso había sido extrainstitucional. Y también se presentó con un cuadro de falla cardíaca derecha y también se le hizo diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar, era una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Resulta que esta paciente fue valorada, como tú dices, por la clínica cardiovascular en ese momento y
Recuerdo al doctor Alberto Villegas haber ido al Pablo Tobón a ver la paciente y a proponerle la posibilidad de la tromboendarterectomía. Resulta que la paciente se trasladó, se operó, inicialmente le fue bien, pero esta paciente curiosamente recae unos meses después y nuevamente hospitalizada en el Pablo Tobón, decidimos volver a llamar al doctor Villegas a ver qué opinaba y si se consideraba una segunda cirugía. Me acuerdo que en un staff, el doctor Alejandro Vélez Hoyos, patólogo del Pablo Tobón, dijo, ¿y ustedes revisaron ese coágulo que le sacaron en la tromboendarterectomía? ¿Por qué no lo revisan otra vez? Y efectivamente lo revisaron y había células de coriocarcinoma. Le hicimos, por supuesto, una beta-gonadotrofina coriónica y estaba exageradamente elevada, muy parecida a las que tú mencionaste. Y resulta pues que tantos meses después vinimos a hacer el diagnóstico de un tromboembolismo, no por trombos comunes y corrientes, sino por material pues, de coriocarcinoma por su antecedente de embarazo molar. A esta paciente, porque no sé qué nos vas a contar después, le propusimos tratamiento para lo que teníamos en ese momento de hipertensión pulmonar. Acuerden que eso fue hace 20 años. Y realmente la evolución pues, fue muy tórpida. Se le hizo quimioterapia también. Y finalmente pues, esta paciente falleció unos meses después. Pero es un caso muy parecido que si definitivamente uno tiene el antecedente del embarazo molar, hay que sospecharlo. No sé si le hicieron algún examen de imágenes de la cavidad uterina y si tenía más miomas o más enfermedad por ahí a esta paciente. Sí, doctor. El caso que usted cuenta, yo creo que el doctor Sergio Álvarez lo conoce porque él de una lo sospechó cuando le hicieron la interconsulta y dijo, este caso ya sucedió en este hospital hace unos años atrás. Ella tiene resonancia magnética de cerebro, TAC de abdomen y el TAC de tórax, y el único sitio donde está afectado es la arteria pulmonar, o sea, no tiene evidencia de metástasis ni ningún otro compromiso pélvico ni ginecológico en este momento, o sea, el único órgano es el pulmón. Y la embolectomía me parece discutible, pues porque pudiera ser necesaria, sí, pero no llegando a tener hipertensión pulmonar residual, realmente no tenemos medicamentos que realmente estén aprobados en eso. O sea, habría que tratar de ver la posibilidad de la embolectomía como método quirúrgico curativo, pero yo creo que hay que darle un tiempo más a la quimio. O sea, esto fue febrero, o sea, ya estuvo enero, febrero en la casa con los síntomas y la pésima clase funcional, y la quimio realmente la empezamos en marzo, entonces todavía es como temprano, no les podría responder cómo va a quedar hemodinámicamente y si nos va a tocar llegar a discutir ese paciente con ustedes allá para tromboendarterectomía. Clara, ¿tenemos imágenes de control o angiotac de control de esta paciente? Tengo un angiotac de abril, si quieres te lo voy a compartir. Sí, lo comparte ahora. ¿Y cómo se ve la evolución del trombo? Igual. Yo diría que está más grande. ¿Sí? Ya te lo voy a mostrar. No sé, es que no sé si, no, ese no me abrió el que era, un segundo porfis. Clara, nos preguntan que si al ingreso a urgencia se le realizó dímero D.
No se consideró el dímero D porque la probabilidad por Wells ya daba intermedia. Pasamos de una vez al angiotac. ¿Este angiotac cuánto tiempo después es? Es del 7 de abril y el primero era como del 19 o 20 de febrero, 21 de febrero si no estoy mal. ¿Y no han vuelto a discutir la probabilidad de manejo quirúrgico en esta tomografía? No, doctor, todavía está en la parte de quimioterapia. Y es muy difícil verla ya en los seguimientos, pues porque pasa lo mismo que pasa en todos lados, que uno la ve hospitalaria, pero la parte de seguimiento clínico es muy raro que la autoricen en la misma institución, sobre todo si es del régimen subsidiado. Entonces está prácticamente con ginecología oncológica. Porque se ve peor la tomografía. La impresión mía es que se ve peor. El doctor Andrés Mauricio, de pronto quisiera comentar algo en este momento. ¿Cómo hago? ¿A quién le activo, doctora? Al doctor Andrés Mauricio Valencia, a ver si quisiera decir algo del nuevo TAC. Nos preguntan que cómo están los niveles de gonadotropina. ¿Cómo van? En el momento solo tengo dos gonadotropinas, que son la del inicio, la de los 7 días, y las dos iban en ascenso, pero en lo que se revisó ambulatorio yo no vi ningún reporte nuevo de gonadotropina, por lo menos en la nota de ginecología oncológica que hay, como a finales de marzo, principios de abril, antes de que le pidieran el TAC, no le había visto ningún laboratorio. Hola, con respecto a la tomografía de control, si realmente ese trombo, el de la rama izquierda, se ve con un aspecto expansivo, o sea, el trombo no ha evolucionado ni se ha organizado, y antes tiene, digamos, así sea algo discreto, un crecimiento, se ve que está como expandiendo el vaso. Por lo demás, pues ha resuelto los otros hallazgos, pero realmente el trombo sí persiste y con incluso pues un discreto crecimiento. Estoy de acuerdo con la doctora Clara. El doctor Gustavo pregunta que si también tenía defecto en el lado derecho del pulmón. Si uno mira el primer angiotac, en la bifurcación se veía un pequeño como trombo en toda la bifurcación, no veíamos directamente el derecho, pero si recuerdan esa imagen que les puse del parénquima pulmonar donde se veía un vaso adyacente a un bronquio, ese es lo que se llama el signo de dilatación y en collar de Cuenca, y eso es sugestivo de que en esa localización probablemente también haya algo de trombos tumorales. Es un signo de angiotac, pero pues eso requiere, yo creo, que una sospecha diagnóstica impresionante. Clara, nos pregunta el doctor Manuel Pacheco que cuál es la opinión si hubiera sido un trombo trombótico, de pensar en trombólisis selectiva intraarterial dirigido con radiología intervencionista. Ahí sí no les pudiera opinar si de pronto el doctor Andrés Mauricio, que estuvo hablando con el doctor Sergio Álvarez, que es nuestro radiólogo intervencionista, no sé si ellos discutieron esa posibilidad. No, yo no tengo conocimiento porque no tenemos como mucha... nosotros, pues, o sea, yo como neumóloga en ese tipo de trombos, no sé. Perdón, sí, eso se discutió y pues lo que el doctor Álvarez decía básicamente que no se ha realizado como tal, o sea, sería una cosa como más experimental hacerle como quimioterapia dirigida pues ahí vía catéter, es algo que ellos no han hecho pues ni tienen experiencia, sería una cosa pues experimental y sin saber qué beneficio iba a tener para la paciente. Realmente no, por eso se, digamos que no se optó como por esa
esa opción terapéutica. La paciente, además de la quimio, está en anticoagulación en este momento. El doctor Andrés Caballero también pregunta si recibe enoxaparina o cuál es el tratamiento que estamos haciendo ahora con ella. Doctor Caballero, pues nosotros la dejamos con enoxaparina como parte del tratamiento, pues por tratarse de una neoplasia trofoblástica, o sea, por ser una neoplasia, por no haber logrado nunca hacer el PET-CT como para tratar de mirar si fuera del trombo tumoral de pronto tuviera un trombo blando. Entonces, pues lo que nosotros optamos fue por dejarla con heparinas de bajo peso molecular más la quimioterapia, que si está indicada, en lo que yo leí, no decía nada de anticoagular a largo plazo, pero ante la duda o la sospecha pues, de que sea esto un proceso neoplásico con dos condiciones, se dejó anticoagulada. No sé si alguno la hubiera dejado sin anticoagulación. Es un tema para discusión, pero definitivamente con ese trombo tan grande yo sí pensaría en dejarla con anticoagulación como ustedes lo hicieron. Ahora la inquietud es, ¿tiene ecocardiograma de control también después de haber iniciado la quimio o cuál es el comportamiento funcional que tiene la paciente ahora? No, ella todavía está dependiente de oxígeno, todavía su clase funcional es 3, pero realmente te llevamos más o menos un seguimiento que esté documentado. Neumología directamente no la ha visto y en lo que les digo de la historia clínica documentada acá no tiene todavía seguimiento ecocardiográfico y que yo haya encontrado. Habría que llamar directamente a ella y preguntarle, pero muchas veces se quedan en autorizaciones por parte pues como de la entidad de salud. Todavía no tiene, pero debería tener ya. Ya pasaron, digamos que van como 2, casi 3 meses del momento de lo que nosotros hicimos el primer ecocardiograma. Listo, gracias Clara. No tenemos más preguntas. Yo pienso que podemos pasar a tu revisión. Perfecto, gracias a todos. Un segundo, por favor. Entonces, en la revisión de tema, se hace la revisión de coriocarcinoma como causa de embolía no trombótica. Y pues para empezar, perdón, es decir que la embolía pulmonar no trombótica puede provenir a partir de diferentes tipos de células, de materiales, de bacterias, de hongos, y que no solamente va a ser el efecto puramente mecánico que estamos acostumbrados por un trombo trombótico, sino que puede ser también unos síntomas ligados a la naturaleza de la sustancia que embolizó. Este pues es uno de los artículos más conocidos de embolía pulmonar no trombótica, donde evidentemente vemos diferentes materiales que pueden llegar a producir este tipo de evento. La enfermedad, directamente la enfermedad gestacional trofoblástica, es un grupo heterogéneo de lesiones que se generan a partir de una proliferación del epitelio trofoblástico de la placenta. Como recordamos, el epitelio trofoblástico es el que se encarga de la nutrición del embrión en la medida que se va formando y finalmente son las células que originan el lado fetal de la placenta. El epitelio trofoblástico se compone del citotrofoblasto, el cistitrofoblasto y los trofoblastos intermedios, y de acuerdo a cuál de ese tipo de células es que vemos las diferentes neoplasias. Digamos que la mola y el coriocarcinoma se originan del citotrofoblasto y del sincitiotrofoblasto, y los tumores placentarios intermediarios se originan de esas células intermediarias. Cuando hablamos de enfermedad gestacional trofoblástica, hablamos de dos tipos o dos variantes o dos grandes grupos. El de la variante, que es la fertilización aberrante, que es el que da origen a la mola completa o a la mola parcial. Estas dos, es importante mencionar que aún, pues son causas poco frecuentes, 1 de cada 1000 embarazos, pero cuando hablamos pues de coriocarcinoma, como les voy a mostrar, se habla de 1 de cada 50,000 embarazos. Estas variantes de la fertilización hacen que las mujeres tengan una susceptibilidad de tener nuevamente otro embarazo molar, que con el primero es bajo, 1 al 2%, pero si ya han tenido 2 embarazos molares, la probabilidad ya sube a casi al 20%. La otra es las variantes malignas de la enfermedad gestacional trofoblástica, que son 3, la mola invasora, el coriocarcinoma y los tumores trofoblásticos placentarios. La mola invasora se puede originar de una mola completa a una mola parcial. En el caso de nuestra paciente era una mola completa, o lo que está descrito era que era una mola completa.
El coriocarcinoma es la forma rara de neoplasia gestacional, pero esta puede originarse no solo de embarazos molares, sino en un embarazo normal o después de un aborto. Y es un tumor epitelial que produce esta hormona gonadotrófica coriónica, por lo cual pues, el diagnóstico requiere mirar esos niveles. Es un tumor que hace invasión no solo pélvica, sino que puede hacer metástasis a distancia. Y la incidencia directamente de este tipo de embarazos molares o del coriocarcinoma es cada vez menos frecuente por el uso de las ecografías y las monitorías con las beta-HCGs. Cuando están temprano en el embarazo, son embarazos que se caracterizan por tener sangrados vaginales profusos, hiperemesis gravídica, y una característica que es muy importante es que la altura uterina es mayor para la edad gestacional. Ya las complicaciones tardías, que son síndrome de dificultad respiratoria del adulto, preeclampsia, hipertiroidismo, cada vez son un poco menos frecuentes. Como ustedes ven, aquí tenemos lo que es las alteraciones de la fertilización y aquí están los tumores gestacionales trofoblásticos, donde pues vemos que la característica es tener niveles altos de beta-HCG, exceptuando los de los placentarios intermedios y pues las características de cómo son. Es importante la diferenciación porque estos, el tratamiento usualmente es curetaje y succión o curetaje y dilatación, mientras que las neoplasias gestacionales trofoblásticas requieren quimioterapia. En cuanto a la enfermedad gestacional, ¿cuándo la debemos sospechar? Como bien les dije, ella tenía el embarazo molar y lastimosamente firma una alta voluntaria teniendo unos síntomas de disnea y ella no se le hace este seguimiento que se debe evaluar después de haber tenido incluso una mola, que es la medición de la beta-HCG, que es muy importante y que en las preguntas que hicieron, alguien preguntó sobre el seguimiento de la beta-HCG, es muy importante. En este seguimiento vemos que hay unos criterios para ya diagnosticar neoplasia gestacional, que es que los niveles de la beta-HCG en los siguientes 3 semanas después del momento que se hace la evacuación por cualquiera de los métodos, persisten en una meseta. En los días medios, en los días 1, 7, 14 y 21. O sea, si los niveles no bajan, sospechamos una neoplasia gestacional. Si por el contrario empiezan a aumentar un 10% en las 2 semanas consecutivas, también. Si permanece aumentada más de 6 meses, esto ya es de mal pronóstico, eso es un coriocarcinoma y probablemente en este seguimiento de esta paciente con la quimio, esto sea clave para saber si ella está teniendo una respuesta a la quimio. Y finalmente, si logramos hacer un diagnóstico histológico, como puede haber sido el caso del doctor Londoño, que tuvieron que llevar la cirugía, o si se hacen una tromboendarterectomía. Otros proponen que si uno hace un cateterismo derecho y extrae una muestra de sangre de la arteria pulmonar y la manda a citología, con esa citología pueden verse células sugestivas de coriocarcinoma y pudiera ser otro método. Cuando ya hay metástasis a distancia, si es en sistema nervioso central, usualmente tienen epilepsia, cefalea frecuente y pueden tener hasta hemiparesia. Y en el compromiso pulmonar, lo clásico es tener tos, hemoptisis y la disnea, que eran los síntomas que ella refería las 2 semanas antes de entrar a nuestra institución. En cuanto a otras cosas, es que en el momento que uno sospecha el tumor gonadotrófico es porque usualmente ya ha hecho metástasis en la tercera parte de los pacientes y las metástasis más frecuentes son pulmón, por lo cual la importancia como de refrescar como este tema, porque no es una cosa que uno ve muy frecuente, pero que hay que sospecharla. Y las otras metástasis pueden ser en la parte de pélvica, el hígado y el cerebro, y por eso los estudios de extensión que se optaron por hacer fueron la resonancia, el TAC de abdomen y el TAC de tórax. En cuanto a las imágenes, lo más característico puede ser la presencia de unos nódulos múltiples, pero pudiera ser incluso un nódulo sólido. Estos nódulos en algunos casos pueden llegar a cavitar, como se ven estos dos allá arriba. El caso de nosotros tenía más unas imágenes nodulares similares a esta, que es un nódulo que se ve como una densidad un poco de atenuación de tejido blando, pero que tiene un pequeño halo de vidrio esmerilado que suele considerarse una hemorragia peritumoral. El hallazgo que les dije, que es lo que radiológicamente describen como una arteria pulmonar periférica dilatada y en collar de cuenca, es muy importante diferenciar de lo que es un árbol de gemación, porque aquí lo que hay que seguir es que es una estructura vascular que se está dilatando y está haciendo como unas imágenes nodulares y no un verdadero nódulo centrilobulillar a partir de un bronquio o de un bronquiolo, y ese es uno de los diagnósticos que requiere, yo diría que requiere malicia indígena o experticia en un angiotac para sospecharlo.
En la embolía tumoral, pues puede incluso verse, digamos que la masa tumoral expandiendo la arteria pulmonar, que es la impresión que yo tengo del TAC de abril, y los infartos pulmonares. Las embolías trofoblásticas, cuando se presentan en un embarazo normal, suelen ser muy, muy poco clínicas, o sea, no tienen casi manifestaciones, y puede ser, como les dije, de un embarazo normal, una evacuación, e incluso durante la quimioterapia para un coriocarcinoma. O sea, puede ser un efecto adverso de la quimio, hacer metástasis a pulmón. En cuanto a la historia natural, la mayoría de estos pacientes no tienen efectos hemodinámicos en lo que es la presión arterial pulmonar, en la media, en la resistencia, en el gasto o en la cuña. Es muy raro. Nosotros no tuvimos hipotensión, pero sí teníamos compromiso hemodinámico, y es ahí donde de pronto pudiera quedar la duda si solo era trombotumoral o también había trombotrombótico. Cuando miramos las indicaciones de Alex quimioterapias a estos pacientes, son más o menos los mismos del FIGO, que son que la concentración del HCG permanece en una meseta o continúa aumentando en las 2 semanas subsiguientes más de un 10%, si los niveles, si se hace el diagnóstico histológico, el coriocarcinoma directamente requiere quimio, si hay hemorragias intraperitoneales o vaginales pues importantes o masivas, si hay metástasis al cerebro o lesiones pulmonares mayores de 2 centímetros, si los niveles del HCG permanecen por encima de 20.000 unidades, acuérdense que ella llegó con 71.000 y al día 7 ya íbamos en 88, 77 a 81, o sea, iban incrementándose. Y, o si los niveles permanecen altos después de 6 meses de la evacuación. Por eso es tan importante ese seguimiento de la hormona gonadotrófica. Y cuando en la historia de nosotros les pusimos que se había definido dar una monoquimioterapia que era con dactinomicina, se basó en un score de predicción, que es este. En el score de predicción nosotros teníamos que era una mujer joven de 22 años con un antecedente de un embarazo molar completo, que llevaba menos de 4 meses desde el momento que empezaron, digamos que la evacuación, y estuvo en el hospital, ya lleva 2 meses de síntomas. La hormona gonadotrópica coriónica para nosotros nos puntuó alrededor de 2. No teníamos metástasis y el único sitio afectado era el pulmón. Con esto, pues, ella nos daba como una puntuación de 2, por eso el score pronóstico de ella era menor a 7 y, por ende, es una muy buena candidata a una monoquimioterapia. O sea, se cree que puede ser sensible a la monoquimioterapia que se puede dar con dactinomicina o con metotrexato. En este caso, se optó por dactinomicina. Y si hubiese sido un puntaje alto, que es de peor pronóstico, usualmente son 3 drogas, la dactinomicina con el metotrexato y un tercer agente como para el tratamiento, pues, de esta enfermedad. Perdón. Con respecto a los reportes de casos, pues este caso que encontré es muy parecido al de nosotros, incluso en las imágenes. Es lo más o menos lo mismo, es una mujer joven que tenía abortos recurrentes y esta consulta con 1 año de síntomas, y ahí es donde se encuentra que pues el diagnóstico del tumor, el diagnóstico se hace básicamente después de que la trombólisis no es exitosa y se llama a una tromboendarterectomía donde se muere, y el diagnóstico fue citopatológico. Y este, pues, que es un puente, un caso también de una mujer muy joven. Esta tenía nódulos cavitados, uno de esos nódulos se cavita, se rompe, es un neumotórax espontáneo, pues un neumotórax secundario. Ese neumotórax la lleva a falla ventilatoria y después evoluciona muy mal con alto soporte ventilatorio y vasopresor. Y en el momento, pues, del diagnóstico, cosa cuando ella ingresa, se piensa más es en tuberculosis, tromboembolismo no tumoral, y básicamente la llevan estando en ECMO a una tromboendarterectomía y ahí sale el tumor directamente. Ella finalmente utilizó el ECMO y se usó incluso en puente para el inicio de la quimioterapia, y esa paciente sí sobrevivió. Y con respecto a los métodos diagnósticos, sobre la importancia de diferenciar un trombo blando, un trombo tumoral, el PET-CT definitivamente es clave. O sea, los otros métodos como la venografía, la ecografía, la resonancia o la angiotac requieren pues mucha, pues como la historia clínica para apoyar más, porque los hallazgos son inespecíficos. Y lo clave es que el PET-CT pues básicamente tiene una actividad de fluorodesoxiglucosa alta, versus el trombo blando que no la tienen. No hay un valor estándar de SVs, o sea, los SVs están aumentados, pero puede oscilar en diferentes rangos, incluso de acuerdo a cuál originó el trombo tumoral, puede tener más actividad tumoral y los valores son muy variables.
Y definitivamente es tener en cuenta que el trombo tumoral va a presentar realce con la fluorodesoxiglucosa, que se puede ver el trombo con continuidad con la masa que sea la que realce, y que incluso pues cuando hacemos las mediciones una hora después y las dos horas después, la actividad metabólica sigue persistiendo. Entonces, por eso es pues como el método de elección y fue lo que nosotros realmente propusimos y se peleó mucho, pero definitivamente esa batalla no la ganamos y no pudimos como hacerle el PET-CT como para estar más seguros de que adicionalmente no había un trombo diferente al trombo trombótico. Y este era pues el casito que les traía yo. Si tienen alguna pregunta adicional, les abro de nuevo como el micrófono. Muchas gracias, Clara, por tu revisión y excelente caso. Muy raros este reporte de casos, pero excelente la aproximación diagnóstica y los estudios que se han hecho. No sé si alguien tenga alguna otra inquietud, alguna otra pregunta para que la podamos resolver. Mientras tanto, quiero seguirlos invitando a que se nos unan a la reunión académica que la hacemos mensualmente. La próxima reunión es en julio 8. Va a estar a cargo del Hospital San Vicente de Fundación. Sé que se están vinculando a la reunión también especialistas de otras regiones y si quieren vincularse a la presentación de casos, también les abrimos las puertas y serán bienvenidos a este tipo de reuniones. Miremos, ¿tenemos alguna pregunta? No, creo que no hay preguntas por ahora. Pregunta, Gabriel, ¿qué considerarías si persiste con hipertensión pulmonar severa y su enfermedad primaria metastásica está controlada, que sí considerarían la tromboendarterectomía? Yo creo que ella sí debería ser un caso de discusión en un staff, probablemente más con el grupo de cardiovid, donde tiene más experticia en tromboembolismos, pues en tromboendarterectomías propiamente dichas, a pesar de que esto no es una causa de las comunes, pero yo sí pensaría que si ella en 3 o 4 meses, ecocardiográficamente hablando, va mal, no está recuperándose clínicamente, sí se debería considerar esto, porque es una mujer muy joven, tiene un hijo pequeño, entonces definitivamente pues la clase funcional de ella o los años de expectativa tendríamos que mejorarlos y evaluar esa posibilidad en una reunión con otras especialidades. Yo creo que sí. Hay otras preguntas que la doctora Ana Catalina menciona, dice, sí, la dejarías anticoagulada, ¿y cuánto tiempo la dejarían anticoagulada? Y posteriormente, yo la dejaría anticoagulada. Pues en hipertensión pulmonar es una enfermedad neoplásica, no hemos podido demostrar que esto no tenga un trombo asociado, o sea, yo definitivamente la dejaría anticoagulada. Y el doctor Caballero quiere hablar para que por favor le habilitemos el audio, Camilo. Bueno, yo solamente quería, primero quiero felicitarlo al doctor Serrate y a Clara García por las presentaciones y los casos que realmente me han parecido muy interesantes y he aprendido mucho esta noche. Me llamó la atención, habían dos opciones terapéuticas, metrotexate y actinomicina D, creo que es así, ¿verdad? Dactinomicina. Entonces, ¿por qué se escogió la dactinomicina y no el metrotexate? ¿Cuál es más barata? ¿Cuál es más tóxica? ¿Cuál tiene más posibilidades de éxito? ¿Por qué una y por qué no la otra? La droga de elección, cuando uno lee dactinomicina, o sea, la mayoría de los pacientes se da la dactinomicina. A mí me hubiera quedado la duda si le hubieran puesto metotrexate y después hace una toxicidad pulmonar o algo adicional que nos pudiera como complicar la historia. Yo creo que esa era la mejor droga, teniendo en cuenta pues como las descripciones de casos, donde esa es como la que tiene un poco de mejor tasa de respuesta.
Muchas gracias. El doctor Alejandro Gaviria también dice que este tipo de cirugías lo pueden hacer también en la Clínica Medellín y en el Hospital San Vicente. Ah, bueno, excelente el dato, doctor Gaviria, sobre todo pues porque ella realmente es de un régimen subsidiado donde creo que primera opción de pronto la recibirían más tal vez en el San Vicente, tal vez. Se han vinculado también a las actividades algunos pacientes y personal no médico, así que les felicito por acompañarnos y si desde la parte de pacientes tienen algún tema en específico que nos puedan sugerir o quieran de lo que hablemos, por favor me lo hacen saber y con mucho gusto haremos ese tipo de propuesta también. Les agradezco mucho a Clara y a Andrés el haber participado en nuestra sesión de hoy. Agradezco mucho a todos los que se han vinculado activamente y esperamos seguir teniendo este tipo de reuniones mes a mes y hablando sobre temas diferentes de nuestra pandemia que nos tiene en este momento azotados. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.